Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de Sagitario, para lo que sería el tema del dinero y del trabajo en esta primera quincena del mes de junio. O igual, cuando estés viendo el video, pues llegar a conectar con el mensaje. Te recuerdo que puedes complementar tu lectura con tu signo ascendente, con tu signo lunar, en la parte de la descripción de este video. A ver, Sagitario, no hablo mucho que estás pasando por una serie de pruebas que te están ayudando a trabajar sobre todo tu confianza. Tu confianza, tu poder interior, tu sabiduría, tu valentía, sobre todo. Como que han venido muchos retos, es cierto, a tu vida, de manera profesional y de manera personal también, que te han hecho como voltear a ver, más bien no como voltear a ver, sino más bien como ver hacia dentro de ti, cuánto has avanzado con respecto al pasado, qué tan fuerte eres ahora, cuánto has aprendido, cuánto has logrado. Vuelvo a lo mismo, ¿no? De manera profesional y de manera personal también, ¿ok? Hay ciertas cosas todavía, como que estás buscando un balance, me están diciendo. Siento que estás. A ver, mira. Siento que estás en una situación. Es que sí o sí estás en un cierre de ciclos muy, muy, muy importante. Puede estar relacionado con una relación, ojo, que sé que no es el tema, pero me lo están marcando mucho. Una relación de. Es como que convives con una persona violenta. Una persona violenta, manipuladora, dramática, gritona, amenazante, ¿ok? Y estás buscando la forma de irte. ¿Por qué? Porque ya no aguantas eso. Y eso, obviamente, ese tipo de situación está afectando tu trabajo, o está afectando tu vida, o tu salud, tu estabilidad, que te está llevando a tener problemas en el trabajo, ¿ok? Siento que viene un cierre de ciclo completamente fuerte y diferente, en el sentido de es momento de ser más valiente, es momento de dejar atrás, porque me habla mucho que el equilibrio. Y siento que el sumo sacerdote, o sea, sí o sí tiene que ver con una relación que viviste o que estás viviendo. Ojo con esto, porque este tipo de situaciones son muy complicadas y pues necesitas buscar ayuda, tanto de manera legal como de manera psicológica o terapéutica. ¿Okay? Si tú estás pasando por una relación tóxica, una relación abusiva, una relación violenta, no dudes en acudir a la justicia, a un centro de terapia también, porque sí es necesario que tú trabajes en tu autoestima y que tú trabajes sobre todo en tu protección. ¿Okay? Porque se me están diciendo como que sí tienes cierto miedo, ¿no? Hay muchas personas que no te permite moverte de ahí, te están diciendo. Hay muchas situaciones como miedo, angustia, desesperación, frustración, que no te permiten moverte de ahí. Te quieres mover y quieres ser como un poquito más libre, pero no te dejan, no te permiten. Esto me habla mucho de una energía de manipulación, de energía tóxica, energía negativa. O sea, sí o sí. Incluso me habla de algún trabajo, que puedas tener algún trabajo de magia, brujería, algún amarre, porque está el sacerdote, está cuatro de espadas, que tienes una energía muy de muerte también, tres espadas clavadas como en un corazón, o sea, un libro cerrado, o sea, literal, se te están cerrando caminos, ¿ok? Es momento que tengas fe, es momento que confíes en ti, que confíes en tu energía, que confíes en tus dones, que confíes en tu intuición, que confíes también en tu poder interior. ¿Por qué? Porque sí siento como que vas a vivir una prueba importante donde de alguna forma tienes que cerrar un ciclo, sí o sí. Puede ser con una persona. Me habla mucho de pareja o expareja, ¿ok? Alejarte y borrar, como si te borraras del mundo, literalmente, como si borraras del mundo a esa persona, para que ya no vuelva a afectar tu vida, ¿ok? Pero sí es necesario que busques ayuda, me están diciendo, ¿ok? Y
Por otro lado, la parte del trabajo, también siento que estás como en un área de trabajo o en un trabajo o en una institución o en una empresa donde hay un ambiente de trabajo muy denso, muy crítico, muy demasiadas presiones, demasiadas irregularidades, demasiadas situaciones densas, tóxicas, problemas, problemáticas, o sea, te están afectando como no tienes una idea. Sí veo como que haces meditación, buscas algún video en YouTube o buscas algún video en alguna parte para meditar, para limpiar tu energía, haces limpiezas, haces rituales, incluso más como de limpieza, más que de protección, lo te veo como de limpieza, ¿ok? Pero sí es como necesario, me están diciendo, como que hay que trabajar, puedes trabajar con la obsidiana, me están diciendo, ¿ok? Puedes trabajar con la obsidiana, sobre todo si manejas, porque te veo que eres como un poquito, bueno, un poquito más espiritual que muchas personas, ¿ok? Sí, digo, obviamente es parte de tu naturaleza, pero sí te veo, o sea, no siento como que le estoy hablando a cualquier persona, sí siento como que tienes tu lado de espiritual, tu lado de que hace yoga, que hace meditación, que pone inciensos, que usa cuarzos, que usa protecciones, que usa ese tipo de cosas, ¿ok? Sí me están diciendo, es necesario que limpies tu energía, es necesario que limpies tus caminos, porque si te veo como con energía muy obsoleta, una energía muy de muerte a tu alrededor, y es necesario también que confíes más en ti, ¿ok? En el área de trabajo, sí siento que tienes que cerrar algo importante, ¿ok? Puede ser, ojo, y esto ya sería, como lo estoy hablando de una forma muy general, ya sería cuestión de hacer una lectura más personalizada para ti, para saber si realmente esta energía tiene que ver con una expareja o con tu pareja actual y que por eso está afectando tu trabajo, o si viene de una energía densa que te han puesto pues, mediante un trabajo de magia, de brujería, ¿ok? Mediante un amarre, una destrucción, una destierro, etc. ¿Okay? Sí se tendrá que ver como más a profundidad. Porque esta lectura es de manera muy general, ¿no? Igual se puedes conectar con signo ascendente o signo lunar para complementar un poquito tu lectura. Lo que sí veo es que también es necesario como cambiar de lugar. O sea, si te fijas, son dos lugares completamente diferentes y sobre todo lo que me dicen es como ver desde otra perspectiva, desde otro con un poquito más de sabiduría, de inteligencia lo que vas a hacer, no es como dejar el trabajo y ya. Es necesario pensar con, ahora sí que con la cabeza, con la mente fría, de decir, me tengo que mover, pero es necesario que tú sepas a dónde y tengas como esa situación resuelta antes de que renuncies o antes de que te corran. ¿Okay? Si tú estás buscando trabajo, es momento como de esforzarse un poquito más en buscar ese trabajo. ¿Okay? Sí siento como que hay muchas presiones también en casa, pero lo veo más, sí o sí me habla mucho, porque me habla de como una relación, un matrimonio, o un ex matrimonio, o una ex relación, algo así. O sea, porque tienes el sumo sacerdote. ¿Okay? Y sí, definitivamente hay una energía muy decadente a tu alrededor, que te está cerrando caminos y no te permite ver realmente hacia dónde vas o sea, hacia dónde quieres ir. ¿Okay? Sí sería necesaria una lectura y obviamente una limpieza también. Y sobre todo me habla de situaciones. Mira, es que yo siento como que vas a conocer a alguien. Obviamente, como estamos viendo la parte del trabajo, siento como que vas a conocer a una persona que te va a dar un trabajo, que te va a dar una mejor posición, que va a reconocer tus logros, que va a reconocer tu intelecto, tu preparación, tus habilidades, etc. O sea, siento como que estás yendo hacia otra empresa. O sea, si tienes esa mentalidad o ese espinita de quererte cambiar porque ya no aguantas el lugar donde estás, ¿ok? Puede ser también que tengas que mudarte de casa, puede ser, y empieces como a ver más movilidad de energía, más cosas bonitas en tu vida. Sí, también como salir de un entorno tóxico, ¿ok? Como estamos viendo, o vuelvo a lo mismo, ¿no? La parte del trabajo, estaría como más enfocado a dejar un trabajo atrás
y conseguir uno nuevo, ¿ok? Pero sí hay como mucha energía a tu alrededor, una energía muy decadente, muy de muerte, que no está permitiendo que tú encuentres ese trabajo. Por eso siento que tienes caminos bloqueados en la parte del trabajo. Puede ser también que debido como... Es que siento como si trajeras alguna enfermedad, alguna cuestión así, que no es propia tuya. O sea, no es una enfermedad como tal. Es más como una energía baja, como una energía decadente. Volvemos a lo mismo. O sea, sí siento que puedes estar bajo un trabajo de magia, brujería, y que te hayan como querido cerrar caminos. Bueno, que te hayan cerrado caminos más bien. Y no encuentras como por dónde, y luego empezaste a preocuparte, pero empezaste a enfermarte, y cada vez como que puedes menos, ¿ok? Sí siento que es momento como de ser valiente, es momento de buscar ayuda. Vuelve a lo mismo, ¿no? Si estás bajo una persona, o sea, que estás conviviendo con una persona agresiva, violenta, de cualquier tipo, de cualquier forma, primero que nada busca ayuda y aléjate de esa persona, ¿ok? Y sobre todo, cambia como de ambiente, me están diciendo, cambia de ambiente, porque esto está afectando también el cómo te estás desarrollando en tu trabajo. Puede afectar incluso de que te puedes llegar a correr, vaya, por tu bajo desempeño. No es porque tú quieras, es porque hay una energía muy negativa a tu alrededor que te está afectando, ¿ok? También lo que veo es que sí o sí viene algo completamente diferente, nuevo, un cambio de, ya lo dije, un cambio de casa, un cambio de empresa, o un cierre de ciclo completamente definitivo, porque tienes energía de muerte, definitivo, en dónde estás, ¿ok? Si tú no estás teniendo problemas de trabajo en este momento, no siento que sea una lectura para ti, te recomendaría buscar signo ascendente, signo lunar. Pero si tienes problemas con tu pareja o con tus amigos, con tu familia, con tu salud en general o con tu trabajo, o sea, el ambiente, vaya, está como muy pesado, sí siento que deberías de buscar una consulta. ¿Por qué? Porque me habla mucho que si te fijas en ambas partes, necesitas como mucha, o sea, en ambas cartas, como mucha, hay mucho poder, mucha fuerza, mucha valentía para enfrentar lo que estás viviendo, ¿ok? Es necesario que te muevas sí o sí, y es necesario que cierres ciclos, ¿ok? Y obviamente una limpieza y una protección, ¿ok? Hasta aquí el video, espero te haya gustado. Si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones y hasta luego.